En estos momentos, alrededor del mundo, miles de expertos estudian nuestros orígenes para entender de dónde venimos y predecir hacia dónde vamos. Una mujer, una chilena, podría tener la llave para este conocimiento. Se llama Isabel Benke y se pasó meses en la selva más violenta de África, estudiando a una especie de primates que, a pesar de su entorno, vive en paz y armonía. Hoy recorre el mundo compartiendo una experiencia que podría enseñarnos a los seres humanos el camino para una convivencia basada en el juego, el sexo y la colaboración. ¿Podría esta chilena cambiar nuestro destino gracias a la observación de un grupo de monos? Esta es la selva del Congo, uno de los países más violentos del mundo. Aquí viven los bonobos, una clase de primates cuyas relaciones se basan en el juego, en el sexo y la confianza. Los bonobos están en peligro de extinción, pero debido a las guerrillas han pasado 20 años sin que ningún científico occidental haya podido venir a estudiarlos. Hasta que llega esta mujer, antropóloga, experta en evolución humana y en comportamiento animal. Tiene 40 años y es chilena. Se llama Isabel Benke. La avioneta que la trajo hasta aquí no vendrá a recogerla sino hasta 6 meses más. Serán 180 días en los que dedicará cada minuto a estudiar a los bonobos, a seguirlos, a registrar sus rutinas, sus hábitos, su forma de relacionarse. Meses en los que enfrentará los peligros de la selva y de la soledad. La acompaña su hermano Ragnar. Ambos registrarán en video esta aventura que en pleno siglo XXI continúa el camino de los más famosos exploradores de la historia. Muchas de las siguientes imágenes nunca antes han sido mostradas en público. A un metro de un juego de Kyoto, Hashiro y Otomi, que participó, ahí está, estoy filmando, Otomi tirando de la pata a Kyoto. Está jugando Kyoto con Hashiro. Esta es la historia de Isabel Benke, una chilena que abandonó la comodidad de su casa en Santiago para encontrar las claves de los orígenes de nuestra sociedad en el corazón de África. Que estábamos conversando con un amigo mío en los Andes, en un campo, y lo único que me había dicho es que no entrar al potrero donde tenía un potro salvaje. Y de repente nos vamos fijando y la niñita estaba ahí, pues, caminando a pocos metros de llegar al caballo. Y nos helamos, bueno, con este gallo. Pero ella acerca al caballo y le pone la mano. Y el caballo baja la cabeza hasta la mano de ella y se tocan. Le pone la... Y yo dije, mejor ni me meto. Y ella estaba feliz con el caballo. Tuve la suerte de estar expuesta a la naturaleza de distintas maneras, en la casa de mi mamá y en la casa de mi papá. Creo que hay como un desarrollo de la empatía, sobre todo cuando está expuesto a la diversidad. Mi relación con los caballos viene de muy atrás, viene del campo. Mi familia tenía un campo de ovejas, habían caballos y íbamos con los guasos a rodear las ovejas. De 8 años. Y a veces me arrancaba en la noche, se me iban a despertar, la mañana yo no estaba, porque yo era amiga de los guasos, de los vaquianos, y nos íbamos para arriba. Imagínate, te vas para arriba por 2 días. Claro, nos íbamos con los perros y los caballos a rodear las ovejas.
Isabel es la hija mayor de Rolf Behnke, ingeniero, inventor, escritor y aventurero. Tener experiencias emocionales tempranas con la naturaleza te marca. Como con todos estos animales salvajes pero mansos viviendo adentro de la casa donde tú formas relaciones. ¿Y qué niño puede tener familiaridad con un animal como un quinque, por ejemplo, un águila? Uno nunca los ves casi, y menos tener como una relación con ellos. Hay algunas personas que les vienen los paisajes grandes y hay otras que pueden vivir en un apartamento. Y él no es un personaje de apartamento. Y es fantástico, por ejemplo, tú llegas, está la casa rodeada de picaflores, el picaflor chico y también el picaflor gigante, porque él los amansa y les hace comedero y a veces entran a la pieza. Y claro, tiene sus tordos mansos y las lechuzas y todos los animales. Y como está acá, además eso le permite escribir y vivir en tranquilidad. Yo creo que es perfecto. Los papás de Isabel se conocieron en la universidad en unos convulsionados años 70. Llegué al mundo apurada y a destiempo, como siempre. Mi madre de repente se le ocurrió que tenía que ir a conocer a la matrona urgente a los 8 meses. Fregó tanto y la llevó y le empezaron a ver los corazones de la guagua mío y decía, no, que no hay nada. Y de repente dijeron, tenemos que hacer cesárea urgente y la guagua se está muriendo. Nací prematura, así como medio sin oxígeno, pero sobreviví. Isabel Izquierdo, su mamá, egresó de sociología, se volvió a casar y tuvo otros 3 hijos. La influencia de este lado de su familia también es fundamental para entender los logros de esta chilena. ¿Qué te gustaba leer? De todo era, pero leía todo lo que caía en mis manos. Yo aprendí que Lutecia era la antigua París. La selva, antes. Sí. No, pues, y hay Moby Dick. Hey, mira, este es mi Moby Dick antiguo, po. Sí, po. Esta era mi copia. Y. Ay. Y este es un libro importantísimo. El libro de la selva. Este es una. Me leí Moby Dick y Colmillo Blanco cuando claramente era demasiado temprano para leérselo a los 8 años, que eran aterrorizantes para un niño leer. Tú tienes esa como una noción de la naturaleza que es muy fuerte y es muy verdadera y es muy terrible, pero es fantástica a la vez. Era siempre seguir una aventura en los libros de ficción y vivir un poco en un mundo medio de realismo mágico en el fondo. Y al mismo tiempo que te dejaron ser aventurera. Y que era como obvio, era obvio que nos íbamos a caballo 3 días a la cordillera y era obvio. Nadie te decía que si no eres mujer o si eres chica, era obvio que yo me levantaba a las 4, ensillaba mi caballo y salíamos acompañadas a los arrieros a arriar las ovejas, qué sé yo. Entonces el mundo de la literatura y del amor por las ideas y también la maravilla de la naturaleza. Mi tío que subía cerros habían descubierto que en el norte de Antofagasta alguien le había pasado un dato
que había unas pinturas rupestres de más de 10.000 años. Y mi mamá dice, vamos, armemos una expedición. Bueno, en época del colegio, chao, sacamos del colegio. Y mi mamá no mentía, pero le decía al inspector, oye, perdón, pero nosotros vamos a hacer algo que es mucho más educativo, vamos a ir a ver, vamos a aprender de geografía, de historia, de pinturas rupestres, de biogeografía, actividad física. No, ¿sabes qué? Creo que esto va a ser más formativo. ¿Lo hacemos? Lo hacemos. Confía, pues. El camino para llegar hasta el Congo no fue fácil. Isabel tuvo que tomar difíciles decisiones, incluyendo salirse de la universidad a la que había entrado a estudiar en Chile. Sí, pues tengo que mandarlo a arreglar. Va a seguir otra mandando a arreglar. Pero si después... Bueno, ya. Mi abuelo fue muy sabio. Si bien el resto de mi familia decía, no, es que ya, tienes que estudiar, ya hay que hacer algo y hay que ser exitoso, qué sé yo. Él fue, me agarró justamente por donde volaba abajo y me dijo, oye, yo creo que deberás aprender inglés. Entonces me dijo, pero yo te puedo pagar los pasajes para que te vayas a Inglaterra a estudiar inglés en el verano. Imagínate. O sea, salté. Llegué a Inglaterra, me uní a cursos que daban en las noches en el Museo de Historia Natural. Y un día me acuerdo ir caminando y era enero, entonces en invierno y llovía. Y veo un edificio que se llama Darwin Building. Y entré y había una gran osamenta, un reino prehistórico. ¡Qué fantástico! ¿Y qué es lo que es esto? Y era el University College London. Fascinada con la visión académica de esta universidad pública y líder mundial en investigación multidisciplinaria, Isabel se matricula para estudiar zoología. ¿Qué es lo que estudian los zoólogos? Estudian el reino animal y... ¿por qué los animales surgieron y la diversidad en el reino animal y los procesos de la naturaleza? Tomé cursos en neurociencia, tomé cursos en biología celular, en biología de planta, pero también en geología. Una oportunidad increíble de hacerse un currículo más integrado en el fondo, que era lo que yo había querido hacer en Chile, pero en esa época no se podía. Después de estudiar zoología, decidí hacer el magíster en conservación. Quería trabajar en los bosques de Chile. Y sentía y sigo sintiendo que tenía una deuda con eso y que en verdad me gustaría poder hacer algo, porque tenemos algo que es una joya universal y no nos damos cuenta. Isabel estuvo unos años trabajando en Chile. Pero la pasión por aprender y comprender la motivó a volver a Inglaterra para seguir estudiando. Después de dejar de trabajar en conservación, para entender la evolución, ahí me di cuenta que en realidad lo mejor era estudiar comportamiento primate. Entonces eso obviamente vino por un lado intelectual, pero ya tenía todo el interés ontogénico de antes, digamos. Mira, en su penúltima charla le preguntan, ¿y cómo usted llegó a trabajar en evolución? Y a mí me hizo saltar, estaba atrás en un asiento y dijo, ¡ah, por mi papá! Dijo. Y está ahí, así que yo hice lo que contestó fue, lo que pasa es que yo salí del colegio y me gustaba todo, la literatura, la biología, todo. Y mi papá me dijo que para una persona así lo que necesitaba era estabilizarme aprendiendo sobre la naturaleza del ser humano. Por parte de su papá, Isabel tuvo otros 5 hermanos.
Ragnar, que comparte con ella el interés por los primates, la acompañó en el último de sus viajes al Congo. Yo en particular andaba en la búsqueda de entender cuáles son las claves de las comunidades igualitarias. Las sociedades igualitarias son las que no tienen jerarquías, pero en toda la historia de la evolución humana solo existieron en la época en que éramos cazadores-recolectores. En el mundo animal, sin embargo, hay ejemplos que sobreviven hasta hoy. Los dos únicos ejemplos en primates son los muriquis en Brasil y los bonobos en África. Entonces, cuando ella se dio cuenta que necesitaba urgente un camarógrafo, dijo, Ragnar, es la oportunidad. Me llamó yo, partí inmediatamente. Que se comenzase el Congo. El Congo. El Congo. El Congo. Era esta mezcla de vamos a una aventura, pero era mucha tensión. Si nosotros vivíamos con mucha tensión. Sí. Resulta que el sitio, se empezó la investigación ahí a mediados de los años 70. Quiere decir que es el sitio de investigación de bonobos más antiguo del mundo y que te permite entender las historias de vida de cierto individuo. O sea, ¿por qué a este individuo puede ser una madre más ansiosa que el otro? Ah, sí, porque ha perdido su hijo en esto. Pero también la investigación fue detenida durante varias ocasiones por las guerras en Congo. Siempre fue una aventura logística muy interesante. Era bonito porque Isabel percibía mi tensión. Entonces ella me decía, Ragnar, estamos yendo a buscar el juego y la risa, el corazón del juego y la risa, y estamos como sacrificando nuestra tensión, dolor y estrés como para esto. Como que me mostraba el lado heroico de la situación porque no era un juego. Tenía que ver con el registro. Sí. Tú lees yo, no, no tú lees yo. Y no hay luz, no hay nada. Entonces, como Ragnar, claro, hagamos una copia, hagamos tres copias. Esta copia se las vamos a dar al anciano del otro pueblo por si viene algo y se quema el pueblo. Entonces te empezáis como a meter en un tren. Y bueno, tren y si se muere el anciano, entonces se la pasamos al joven para que se fuera en bicicleta. Porque ya empezamos. Había mucha tensión de que toda esta gran inversión podía fallar, podía no quedar los registros por un error humano. Y el error era fatal, o sea, no solamente me mataba a mi hermana, sino que la comunidad científica era como, es la oportunidad que teníamos de tener estos datos y se fueron. Cada día durante meses Isabel registró en estas libretas los movimientos de los bonobos. Su propia historia también quedó plasmada en sus diarios de vida.
son los cuadernos de nota. Estos son los mismos cuadernitos que ocupan los japoneses. Ay, que el tema del diseño, ¿cachai? Porque necesitáis algo que se saque rápido, ¿verdad? Que no se moje. Entonces, y tú tenés que tener como un sistema para ordenarlo. Entonces, ponte tú, claro, este día fue Reina, mira, horas de sueño, 6.5, un gran éxito. Salía del campamento, 5 de la mañana. Esto era un lujo, pasaba súper poco porque en general salimos a las 4 y media. GPS 001. Está ahí en la línea del Ecuador. ¿Y ellos se van moviendo todo el tiempo? O sea, ¿observarlo significa ir con ellos moviéndose? Sí, todo el tiempo. O sea, no es que tengan una casa y se no, tienen un territorio. Es más o menos como 7, 8 kilómetros por 7, 8 kilómetros. Son como 60 kilómetros cuadrados. ¿Y cuán cerca de ti pasan? Los más cerca yo como unos 3 metros. Jackie va a partir. En general tratamos de no acercarnos a menos de 7, porque en verdad tú querís ser parte del paisaje. ¿Y qué pasa con las relaciones sexuales en los bonobos? ¿Son especiales también? Sí, los bonobos también son muy famosos. El sexy ape, los hippie apes, y make love not war, el simio bohemio y todo eso. Sara. Sara y Jackie. Sí, a ver, no juega, juega ahora. Sara y Jackie. Y ocupan el sexo como un lenguaje, en el sentido que tiene muchos significados distintos y es muy rápido y es promiscuo. Porque en el fondo tienen relaciones sexuales entre hembra-hembra, macho-macho, macho-hembra, cualquier combinación. Pero lo que pasa es que no es sexo como lo entendemos nosotros, porque el sexo no es un tema como lo es para nosotros, para ellos es otra cosa. No sé, de hecho, una gran pregunta, ¿qué es el sexo para ellos? Es casi más como se ocupan las bromas en un cóctel. Si tú llegas, hay un cóctel, hay una situación de tensión, la gente está nerviosa, se puede encontrar broma, entonces, y ahí yo te cuento una broma, entonces nos reímos y después la gente se siente mejor y generas endorfinas y te puedes sentar a conversar. Hay mucho del sexo de bonobos que es más eso. Son interacciones cortas que parecieran tener como función de generar endorfinas para luego poder hacer otra cosa como poder sentarse a comer, por ejemplo. Tal como en los seres humanos, el sistema nervioso de los bonobos produce endorfinas cuando tienen sexo. Las endorfinas son neurotransmisores que reducen el dolor, la depresión y aumentan la sensación de felicidad. Sobre todo parece servir a la reducción de conflicto. Tiende a ocurrir al principio de las interacciones que tienen alto nivel de estrés. Entonces, por ejemplo, lo típico es que llegar a un árbol donde hay fruta y una fruta de alta calidad, entonces, como son sociedades más igualitarias, se produce una tensión porque no está claro quién puede tener acceso a la comida primero. Con las frutas, de nuevo, ahora vas a entrar. Y ahí tienes típicamente un periodo corto, de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, donde hay muchas interacciones sexuales rápidas y promiscuas, y luego los individuos se sienten y ya comen y cambió el ambiente. Tras postular a un doctorado en la Universidad de Oxford, pone sus ojos en África, abriendo, sin saberlo en ese momento, la puerta de un conocimiento sorprendente que podría ayudarnos a comprender como nunca antes el desarrollo de nuestra especie. Thomas David Barrett es su compañero de investigación en la universidad. Una de las grandes preguntas que nosotros hacemos, cuando digo nosotros, me refiero a nosotros, la humanidad,
es cómo se va a consolidar la sociedad global. Y para ello, debemos entender lo que un ser humano es. ¿Cuáles son los humanos universales? ¿Cuáles son los rasgos que cada humano comparte? Y una forma de hacerlo es volver al pasado evolutivo de los seres humanos y formar una imagen de qué es lo que ocurrió durante la evolución humana. Lo que ella está haciendo es que está mirando a otra especie de chimpancés, pues los bonobos son mucho más tranquilos, mucho más colaboradores, matriarcales y lúdicos que los chimpancés. Isabel está trayendo ese conocimiento y toda la información que tiene es única. Isabel Beinhacker is a primatologist. Now, primatologists are basically consumer researchers who like the jungles. I mean, think about it, you know, market research is a very, very specialist form of primatology. Desde que publicó sus descubrimientos en África, Isabel ha estado recorriendo el mundo dando charlas sobre los bonobos. So it's, you know, really redefining what enjoyment is. Este es un encuentro de publicistas organizado por una de las empresas de marketing más importantes del planeta. Isabel les muestra cómo entre los bonobos no existe la desconfianza. It's funny. We call them the trust games. So what's going on here? You see basically an individual that is larger than another and it's just swinging them. The point here is not that they're both grabbing onto each other, therefore the little one retaining control. No, the big one has all the control, which means that this is very dangerous because of course they could let loose and the little one would fall, but they don't. The second element is that the little guy that's being hanged finds it very funny. It's hysterical to take this risk and you go, why? No. This is a bad idea. So look, even old 45-year-old males do it. And you will see a play face in that little guy there. Wait, and there you go. Yeah, taking this risk is fun. Registrar estos momentos es un logro histórico, que por otro lado no estuvo exento de riesgos para Isabel y Ragnar. Recuerdo una vez con una serpiente que íbamos caminando y había una muy grande, que era una víbora. Y le cortaron la cabeza enfrente de nosotros. Y a mí lo que me acuerdo que me ocurrió fue unas ganas, pero impulsivas, muy fuertes de vomitar. Se movía la cabeza por un lado y el cuerpo por el otro. Y la gana de vomitar, una cosa muy ancestral. Y la sensación era, quiero volver corriendo al campamento. Y me acuerdo que nos quedamos, porque había que quedarse por lo menos, eso fue lo que hablamos en el fondo, quedémonos por lo menos hasta que se nos pase el rechazo a la situación. Sabíamos que si volvíamos al campamento con esa angustia y esa... nunca más volvíamos a tomar un dato. Entonces nos quedamos ahí como... soportando la situación hasta hacerla tolerable. Fue en la selva donde Isabel puso a prueba todo lo que había aprendido en la vida.
todo lo que para bien y para mal le había tocado experimentar cuando, por ejemplo, era una niña pequeña que se iba de aventuras con su papá. Yo creo que había un cierto desprecio por mi parte al esfuerzo físico. O sea, a las heridas y al dolor. Pero no es que sea invulnerable, sino con cierto desprecio a lo que te pueda pasar. Pero yo te iba a decir que yo creo que no estoy tan de acuerdo, que hay algo más ahí, que el entrenamiento de poder juzgar el riesgo. Que donde tú, ¿sabes por qué me lo pensé? Que es otro cuento divertido, que cuando me encontré con la Denise, tu amiga la Denise de la Universidad del Desarrollo. ¿Ya? Ya. Y que ella me miró y dijo, oye, esta niñita sobrevivió. Y yo pensé que tú nunca ibas a sobrevivir. Entonces la Cora tiene esa cosa de que la atacó un jabalí, le dejó un moretón acá, la botó, ¿no? La destripó. El único peligro que yo conocía hasta entonces era unas avispas que son muy venenosas. Entonces, cuando los pisteros empezaron, obviamente se empezaron a mover y a decir algo que como que había peligro, yo miré para arriba. Y de repente veo que los pisteros se van y que uno se sube a un árbol y yo me quedo sola y literalmente como a 7 metros veo un jabalí gigantesco. Y fue algo muy, o sea, obviamente aterrorizante, pero tal vez lo más aterrorizante de todo es que es algo que tú no te esperabas. Y el bicho empezó a correr, obviamente me atacó y yo me congelé. Me pegó súper fuerte, me tiró al suelo. Le quedó un moretón gigante. Y yo salí gigante. Volando y me quedó un moretón gigante. Los negros la tiraron arriba de un termitero, qué sé yo, y ella se encogió de hombro y se quedó después con ellos trabajando. ¿Me entendí? O sea, como que ya pasó, no pasó nada. Pero creo que no es solamente que uno no tiene percepción de riesgo, tiene que ver con poder aprender a tomar tus propios riesgos, digamos. A dimensionar. A dimensionar, esa es la palabra, gracias. No. ¿No? No, no es así. O sea, es un bonito... Es la ignorancia del riesgo, no puede ser. No, es una pregunta, yo es no un sé. Bonito relato a posteriori que cuenta un general que ha ganado una batalla. Cuando la atacó el primer jabalí y el jabalí se dio vuelta para estriparla después de botarla en el suelo y la salvaron los Strikers, yo pensé que había cometido un grandísimo error por no saber lo que era el Congo. Después las víboras, una mamba a la cual saltó y le evadió, te mata en 3 minutos, etcétera, etcétera, etcétera. Te podría contar un cuento tras otro que están en los diarios de la jungla, esto, que son increíbles. ¿Te dio miedo lo que estaba haciendo Elizabeth? ¡No! ¡Pánico! Yo era un padre que estaba afuera, que lo único que hacía era esperar que saliera mi hija, viva del Congo. Por lo tanto, la investigación científica que estaba haciendo me importaba un carajo, güey. Porque no me había imaginado. Entonces, cuando ella habla de saber tomar riesgo, ¡ja! No teníamos idea de lo que estábamos haciendo. Ah, sí, en ese sentido, sí. Ni idea. Es verdad. Eso pero es verdad, sí. Ya era too late para ella. ¿Por qué? Porque ya era muy tarde, ya se enamoró de lo que estaba haciendo. Estamos en la mitad de la nada, en la mitad de África, en un lugar sin camino, buscando bonobos a pleno machetazo. Ojalá. You need a challenge. You know, somehow your potential has not been fulfilled by city life. Elonga, ¿cómo es el nombre en Lingala? Bafumba. Bafumba en Lingala, Siafu en Swahili, Army Ants. Me tocaba ir el primer día al bosque solo. Entonces, me costé más temprano de la cuenta. Y de repente me despierto y me está picando unas hormigas gigantes que te pican y meten su cabeza y se empiezan a meter adentro de la piel. Y me despierto y ¡oh! Y me saco y de repente veo y tenía como muchas más hormigas. Y empiezo a mirar y veo y la pieza entera está cubierta sí, de hormigas. Está moviéndose. Un mar. Hacían puentes de hormigas que subían por la ventana. Horrible,
Era como pesadilla. Pesadilla, sí. Entonces yo, en esta situación, voy a la pieza de mi hermana y digo, Chávez, están invadiendo. Me quitó la cámara y se puso a grabar y volvimos a la pieza y yo estaba como... Me dijo, pero mira este puente, mira lo que hacen. Y le picaban y le daban lo mismo. Oh, my God. Sí, the kind of highways. No. Try to pick up a big one. Yeah. This is 100% ethanol. Look at, she's still... And they swim around and just continue to fight. Aquí increíble, Ragnar, ¿eh? Y ahí me metió como... Fascínate por la naturaleza y su locura, en vez de asustado, salta educado. Ay, pobrecito, ¿qué hacer? Aquí tenemos el río y Ragnar que está tratando de cruzar el río. Fue la máxima aprendizaje para mí como investigador o aventurero. Es como el peligro es mágico y es fascinante y disfruta, como enjoy the risk, así como. Y ahí fue como ¡ah! Cambiar totalmente de lógica. Entonces Ragnar va a saltar ahora. Disfruta esto, disfrútalo. Esto es una experiencia. ¿Sí? Además de, obviamente, de trabajar en mis datos, empecé sin darme cuenta, te diría yo. O sea, mentiría si dijera este era mi objetivo y lo que yo quería. Pero simplemente empecé a aceptar invitaciones para dar charlas o para dar consultorías en temas que eran más allá del comportamiento social de la vida misma de los monos. Casi que ahora miro para atrás y digo, oye, en realidad, mira, esto ocurrió. Donde la diversidad de público, la diversidad de temas y la diversidad de contexto, donde me empecé a involucrar, fue aumentando. Y hay una consistencia que todo tiene que ver con que hoy día estamos, yo creo, viviendo una crisis, un conflicto muy grande con redefinirnos. Y queremos saber quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. No te digo que la primatología ni la biología evolutiva tenga todas las respuestas, pero sí es un aporte muy fundamental por el tema que vamos a la historia profunda. O sea, como los cimientos, los lineamientos base. Sin darme cuenta, terminé, por ejemplo, en la Ford Foundation hablando del futuro de las ciudades. Con el entrenamiento mezclado de ecología y sistemas complejos, junto con mirar el comportamiento con una perspectiva evolutiva, puedes aplicar a preguntas grandes y en diversos temas. Entonces, el futuro de las ciudades. ¿Estamos ciudades inteligentes? ¿O ciudades donde no solo sean inteligentes en el sentido de la eficiencia, pero además que podamos aumentar la calidad de vida y el disfrute y la creatividad, las cualidades más intangibles? El hábitat no es solamente hábitat físico. El hábitat es un hábitat social. Entonces tenemos que dejar de pensar solamente en lo que se puede ver y tocar en cuanto a la tecnología. De todo lo que Isabel vivió en el Congo, hubo una escena que la dejó marcada, a ella y a su hermano. Oh, and I think our cameraman is just coming in. Mm-hmm. En un momento, al final del viaje, nosotros nos estamos saliendo del área de los bonobos. Y no sabíamos por qué se estaban saliendo del territorio, no sabíamos. Lo íbamos siguiendo. Y nos íbamos mirando. Como, ¿Dónde van? Y después teníamos que volver a dormir a la casa, sí, era al campamento, y ya estábamos hablando de 20 kilómetros que teníamos que volver. Y cada vez nos alejamos más.
y no sabíamos qué estaba pasando, y una gran incertidumbre, y de repente a lo lejos vemos que se acerca otro grupo. Y ahí nosotros fue como... Porque no teníamos la duda si que iba a haber una gran guerra intergrupal. Se están encontrando los dos parties. Cuando vimos que se acercaban, mi hermana traba. Como que esto, ya la noción de que estábamos viendo algo histórico, nunca se había registrado en Bonobos un encuentro intergrupal. Sí. Y grabando, y como con el susto de se nos va a acabar la investigación, porque ya están quedando muy pocos. Y si se matan entre ellos, voy a ser el último. Sí. Y este grupo en particular es el grupo que se ha estudiado desde los años 70. Cualquier cosa que uno ve de Bonobo en los libros, en documentales, sí, es este grupo. Sí. Es como son estos individuos. Sí. Entonces, que les pasara algo era terrible, sí, no solamente por ellos, sino también por la investigación en general. Entonces era como, ¿qué va a pasar ahora? Ahí Isabel tomando nota y yo grabando, y los dos como... Y era así, como, ¡graba, graba! ¡Graba! ¡Que se venga escucha la serpiente, no importa! ¡Graba, graba, graba! ¡Graba, que pase cualquier cosa! ¡Claro, exacto! Ahí está la hembra nueva, con su infante macho. Y acá está dos machos nuevas. Hay dos infantes junto a una hembra nueva, abajo en la rama. Y mis infantes están jugando. Está registrado. Ahora, la otra hembra está con un infante. Filmó Ragnar ahí, fue en verdad muy impresionante, muy, muy impresionante. Porque lo que estáis viendo es que hay un macho que es el macho dominante del grupo vecino, uh-huh, ¿ya? Y este es un macho joven de nuestro grupo. Es muy impresionante porque no solo están jugando, sino que, mira, ahí de nuevo tenéis el tema del juego con toma de riesgo verdadero. Uh-huh. Que si tú pensás en las mismas condiciones, en chimpancés tenés en el fondo situaciones de infanticidio y de agresión letal. O sea, es muy... O sea, los chimpancés haciendo lo mismo se matan entre ellos. No harían lo mismo. Y si es que hay interacciones, son interacciones súper agresivas, uh-huh, incluyendo agresión letal. Con cientos de horas de video, miles de datos y una experiencia inolvidable, los hermanos ven que cerraron su aventura en África y se prepararon para volver a la civilización y compartir sus descubrimientos. Oh, I'm so happy. Did you say? Thank you. Muy pronto Isabel se daría cuenta de que el aporte de su doctorado tendría implicancias mucho más allá del mundo de las ciencias. Otro gran tema que me empecé a involucrar fue la implicancia del juego en la educación. Una de las cosas que estamos trabajando con Ragnar es su libro para el Ministerio de Educación. Este último año Isabel ha estado viviendo entre Nueva York y Oxford, pero con una pata también en Chile.
Entre otros proyectos, está muy involucrada con el equipo de investigadores del Centro para la Complejidad Social de la Universidad del Desarrollo. Claro, hay veces que hay una ambigüedad cuando están las líneas así. Ah, cuando escriben como más o menos paralelas. Sí. Y se ha subido a varios escenarios para compartir su experiencia y compararla con lo que está pasando hoy día en el país. Y el tema que nos convoca, sociedad, confianza o individualismo, en realidad es casi lo mismo que preguntarse sobre la naturaleza humana. La semana pasada se hizo un descubrimiento bastante aterrador. En Kenia, en África, se descubrieron 27 cuerpos de personas que habían sido amarradas y luego asesinadas a golpes, con flechas. Lo terrible de esto es que ocurrió hace 10.000 años y es la evidencia más antigua que tenemos de violencia humana de esa naturaleza. ¿Y qué nos puede decir la selva de la confianza? Bueno, antes que ir a la selva, a mí me ha impresionado la crisis de confianza que tenemos aquí en Chile. Y estamos todos muy preocupados, asustados, desconfiados. No sabemos qué es lo que nos va a traer el futuro. Es una crisis, tal vez la crisis más urgente que tenemos en Chile, y no solo en Chile, en el resto del mundo. Y uno dice, bueno, ¿y la confianza qué tal? ¿Qué tanto la confianza? Tal vez igual podemos hacer otras cosas, podemos seguir creciendo económicamente, etc. Pero resulta que no. La confianza es fundamental. Es uno de los predictores más importantes, no solo de la felicidad personal, sino también de el desarrollo de los países. Solo a través de la cooperación profunda nosotros pudimos sobrevivir nuestro pasado. Y eso no ha cambiado. Los bonobos han solucionado un problema que los chimpancés no han solucionado y que los humanos tampoco lo han solucionado. Vivir sin miedo que te mate alguien de tu propia especie. No tenemos evidencia todavía de agresión letal, ni de infanticidio, ni de homicidio en bonobos. Sí la tenemos en otros primates. Tienen una capacidad de formar relaciones sociales tan fuertes que establecen una dinámica. Y la dinámica que ellos establecen son dinámicas donde la agresión se baja. Los bonobos no son santos. Todas las sociedades tienen conflicto. No podemos esperar que no haya conflicto. A cada nivel hay conflicto. El punto es cuáles son las estrategias que se ocupan para bajar el conflicto. La confianza es antigua. La confianza corre profundo, profundo por nuestro ADN. Tenemos acá adelante el escudo de Chile, por la razón o la fuerza. Y eso puede haber sido muy, muy válido para una época hace 200 años atrás. Pero tal vez hoy día tenemos que cambiar de paradigma y pensar que más que la razón o la fuerza, es por la fuerza de la integración. ¿De qué nos sirve todo lo que Isabel nos está enseñando? Para encontrar la respuesta hay que dejar de pensar como estamos acostumbrados. De la misma manera de que los animales guardan algo de su tiempo para jugar, creo que es fundamental que las sociedades guarden algo de su tiempo, algo de sus recursos y alguno de sus integrantes para pensar. Esos espacios pueden ser particularmente creativos. Y veo que la historia, la idea, es una historia poderosa. Y las ideas importan. Y las narrativas importan. Entonces, poder contribuir un verso a la gran historia es importante.
Es importante saber de dónde venimos porque te da pistas muy buenas hacia dónde vamos. Imagínate un lugar que esté en un lugar así, donde sea la frontera entre lo humano, entre la naturaleza salvaje, las montañas, donde tú puedas hacerte preguntas de quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestro pasado profundo y hacia dónde vamos. Sobre todo en Chile, que tenemos un Chile tan dividido y que el mundo es tan dividido, pero si tú lo miras desde un punto de vista más global, más amplio, te das cuenta de que todos tenemos el mismo pasado.